Mira, si no quieres continuar, buscaremos un nuevo concursante. Muchos se pelearían por trabajar conmigo, te lo aseguro. Thank you.
soy un pato helado. Tú mismo, soldado. Tienes que desactivar esta mina. Es fácil. En primer lugar, observa el ritmo de la onda luminosa. Cuando desaparezca, acércate a la mina y pulsa acción, que hará aparecer el panel de control. Espera a la luz verde y después observa en qué orden se encienden los botones. Ve con cuidado porque cuando la luz es roja, hay que encender los botones en el mismo orden y en el tiempo justo. Si tienes éxito, se desactivará la mina. Si cometes un error, apretando el botón equivocado o lo aprietas en el momento inadecuado, ¡boom! ¡No me falles, soldado! Buena suerte, la necesitarás. La buena noticia es que puedes acercarte a una mina cuando desaparece la onda luminosa. La mala noticia es que no dispones de mucho tiempo antes de que aparezca la próxima onda luminosa. No olvides que si te toca la onda luminosa, la mina catapum. Activar una mina es fácil. Lo realmente difícil es desactivarla. Debes recordar la secuencia de botones cuando la luz es verde y repetirla en tu mando cuando la luz es roja. Intenta no liarte porque tienes que apretar el botón justo en el momento adecuado. No te desanimes porque las lucecitas amarillas y los sonidos te ayudarán a apretar los botones en el momento adecuado. ¿Lo ves? Es fácil. Una vez desactivadas, puedes utilizar las minas como si fueran objetos normales. Cuando coloques una mina, esta se activará en 5 segundos. Thank you.
¡Eres imparable!